Good evening. Good evening. Can you hear me? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Aló? Sí. Okay. Perfect. Okay, so we're going to start. Thank you guys for being here. Just let me access my computer, my camera. Okay. Buenas noches a todos y todas. Mucho gusto. Mi nombre es Silvia Ramos y voy a estar con ustedes en esta clase. Solamente vamos a pasar asistencia. Déjenme escribirles a todos. Veo que hay muy poquitos acá. Give me a moment. Okay. Cristian Alexander Méndez Mejía. Cristian Alexander. Edwin Ernesto Luna Valladares. Edwin Ernesto. Presente. Erner Alexander Recino Serrano. Elmer. Presente. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Evelyn Guadalupe. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Presente. Ok. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Jennifer Lisette Aquino Rosa. Jennifer Lisette. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. Villacorta, creo que sería. Juan Carlos Lino Villacorta. Sí. Sí, Villacorta es presente. Catherine Yohara Hernández Hernández. Presente. Marvin Díaz Vázquez. Marvin Díaz. Ramón Antonio España Minero. Presente. Rosa Wendy Portillo Peña. Presente. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Sofía Carolina Hernández Hernández. Stephanie Giselle Navarro González. Presente. William Alexander Paniagua Mengíbar. Yanira Guadalupe Teche o Teche. Javier Alberto Cortés. Ok. So, vamos a comenzar. Esta es la semana número uno, right? For these classes, just let me show you something right now. Les voy a mostrar algo que es importante que veamos, que es para el inicio de clases. ¿Ok? Un momento. Segundo, por favor.
¿Pueden ver una imagen PowerPoint en estos momentos? ¿No? No. 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 Segundo. There we are. Ok. Vamos, ustedes son el nivel principiante 1 con nosotros con inglés corporativo. Entonces, les voy a mostrar cosas que son bastante importantes, no solamente para nosotros, sino que también para prácticamente INSAFOR, ¿verdad? Para mí como profesor también. Entonces, necesito que por favor pongan atención a las actividades que vamos a ir realizando. Ok, déjenme ver acá. Vamos a abrirlo de nuevo. Segundito. Disculpen la tardanza, que aquí la información no se está mostrando como se ve. Ok, le voy a mostrar algo acá y solamente vamos a cambiar unas cuantas cositas. Necesito que me pongan atención, por favor. ¿Verdad? Para que comencemos ya con la clase. Ok. Nosotros somos el módulo 1 de INSAFOR. ¿Verdad? Este es inglés para el trabajo. Inglés para el trabajo significa que las clases de inglés que nosotros vamos a recibir o que van, bueno, que ustedes van a, yo voy a impartir, y ustedes van a recibir, estas clases son en inglés, ¿verdad? Yo voy a tratar de darles toda su clase en inglés, pero ustedes van a ver vocabulario técnico. Usualmente en una, digamos, en una clase de inglés normal, se ve vocabulario bastante, pero no vocabulario técnico como el que ustedes van a recibir. Entonces, eso tenemos que estar bien claros, que van a haber palabras que van a ser un poco más difíciles que en otras partes. Tenemos que poner de nuestra parte para ir practicando ese vocabulario técnico. ¿Ok?
Okay. Ahora, les voy a mostrar quién soy, ¿verdad? Para que veamos acá un poquito de la información que tenemos. Okay. Como les decía, mi nombre es Silvia Ramos. Yo soy especialista en idioma inglés. Con 15 años ya, más o menos, de dar clases de inglés. Entonces, están totalmente en buenas manos para que ustedes reciban sus clases de inglés, ¿verdad? Estoy trabajando con cada uno de los grupos de INSAFOR. No es el primer grupo, no es primera vez que damos inglés principiante 1, así que solamente un par de recomendaciones. Participen, no tengan miedo, se van a frustrar hasta cierto punto si nunca han recibido clases de inglés, se van a frustrar y decir, ¿qué estoy haciendo acá? Pero es normal, ¿ok? El que quiere aprender prácticamente va a venir a esta clase a equivocarse a la clase. No piensen que van a hacer todo perfecto en una semana o dos semanas, o aún en 6 meses se van a seguir equivocando, ¿okay? Con cosas bien básicas. Así que por favor no crean de que vamos a estar en una semana o dos semanas ya pulidos con el inglés y no vamos a hacer errores, ¿okay? Errores de pronunciación, de gramática, de todo, lo vamos a tener todos los días. La clase, como les decía, va a ser lo más que todo posible en inglés, porque a eso hemos venido, ¿verdad? Aprender inglés. Hay muchos estudiantes que me dicen, ay, pero ¿por qué no la dan en español? ¿Verdad? Mi español es bien salvadoreño, entonces no van a aprender nada bueno de ese español. Entonces sería mala educación la que recibirían acá. No malas palabras, sino que mala educación. Así que, bueno, vamos a tratar de que todos participen. ¿Okay? A mí no me gusta pedir voluntarios porque siento que es pérdida de tiempo estar esperando volunteers. Entonces, vamos a estar activos toda la noche. De repente decir Marvin Díaz, Evelyn, Ernesto, Ruth, su nombre. Y se supone que usted tiene que estar despierto para contestar. ¿Okay? No tenga miedo de contestar, no tenga miedo de participar. También les pido que por favor en su lugar de trabajo, donde estén ahorita, traten de no tener mucho ruido, no solamente para ustedes, porque ustedes van a estar escuchando y con el ruido detrás se van a desconcentrar, pero también para los compañeros con los que trabajen en equipos. Aquí vamos a trabajar bastante en equipos pequeñitos, primero para que se vayan conociendo y segundo para que vayan interactuando con alguien más. ¿Okay? Entonces, tenemos que ir participando. Traten de no tener mucho ruido a la par. O hay una opción aquí en Zoom donde pueden minimizar el sonido de detrás para que no se escuche mucho, ¿verdad? También, si a veces yo no tengo ruido acá, no hay problema. Pero, si acaso no me escuchan por el internet o se escucha mal o algún día llueve, ahí sí la vamos a regar. Entonces, ahí si me avisan, por favor, me escriben aquí en el chat de Zoom, miren, no se escucha bien, se escucha entrecortado, qué sé yo, pero me avisan. ¿Okay? Ahora, Ernesto, veo que tiene una pregunta, dígame cuál es su pregunta, por favor. No, lo siento, se me levantó por el... La mano, okay. Ahora. Bueno, esta era mi información prácticamente. Requisitos que vamos a tener de INSAFOR. Esta PowerPoint está actualizada porque no sé por qué no me carga la de hoy, pero estos son los requisitos de INSAFOR. Okay. Requerimientos que vamos a tener: sus nombrecitos completos al conectarse a la plataforma. Entonces acá, por ejemplo, ahí tenemos Catherine Johara Hernández. Está completo su nombre, tal como se lo pusieron en el DUI, ¿verdad? Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. Así tiene que ir su nombre completo aquí en Zoom. Entonces, los que no lo tienen completo, por favor, deben escribirlo completo. ¿Por qué? Porque en cada una de las clases, nosotros terminamos clases hoy a las 10 de la noche, pero viene INSAFOR y hace auditoría mañana a las 7 de la mañana en la videoclase que estamos teniendo, porque se está grabando la clase. Veamos si se está grabando. Se está grabando la clase. Entonces, ellos van a auditar quienes no tienen su nombre completo y eso les va a afectar a ustedes en su beca en el futuro. ¿Okay? Así que, por favor, nombrecitos completos. Eso todos los días. Eso no va a ser opcional, es un requerimiento. Todo lo que les voy a mencionar
son requisitos que INSAFOR nos manda a nosotros como inglés corporativo, ¿verdad? Para que ustedes los cumplan. Luego tenemos en el caso de oyentes. Estos oyentes no es el oyente, por ejemplo, digamos, Juan Carlos ahora le tocó trabajar, pero él quiere seguir oyendo la clase por cualquier cosa y no perderse nada. No puede participar activamente, pero quiere estar en la clase, lo cual es importante, tiene que conectarse al 100% a sus clases. Él va a estar de oyente. Si está solo de oyente, no tiene por qué ponerse la palabra oyente a la par. Hay solamente una personita que está como oyente. Oyente significa que no está inscrito oficialmente en la lista. ¿Ok? Ya sabe esa persona quién es. Entonces esa persona se pone a la par oyente. ¿Ok? Porque los cupos son de 20. Entonces si hay más de 20, esa personita es oyente. No quiere decir que por ser oyente no va a participar en clase. ¿Ok? Se le va a tratar como cualquier otra persona dentro de la clase. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Si usted va a ser oyente en la clase, por favor no se ponga oyente si no lo es. Cámara encendida durante toda la sesión. Eso no es opcional. Debe mantener su cámara encendida durante toda la clase. Porque, de nuevo, vamos a las auditorías. A veces se conectan otras personas que no se deben estar conectando a la clase. Digamos, con Alexander van a estar 5 personas recibiendo la clase. Entonces, eso ya es un ejemplo, ¿verdad? Ya se considera como fraude, solamente debe estar la persona que está inscrita, por eso se mantienen las cámaras encendidas. Minimizar el sonido ambiente y lo que les mencionaba, y la participación activa, que eso no vamos a tener problemas porque yo le voy a estar preguntando en cada una de las actividades que realicen. Si usted ve que yo no le pregunto, porque hay varios estudiantes, si ve que, digamos, William dice, bueno, hoy no me ha preguntado en la primera hora, ¿qué le pasa? Escribe en el chat, yo quiero participar, o no me ha preguntado hoy, algo, pero trate de participar. Inglés no se aprende solo escuchando, ¿ok? Inglés se aprende practicando. Entonces vamos a practicar. Eso es lo que vamos a hacer. Practicar no significa hacer todo correcto. Practicar significa equivocarse todos los días, hasta que yo lo haga bien. ¿Ok? Ahora vamos a ver, sigamos con los requerimientos. Asistencia al 100% de sus clases. Ustedes fueron informados al momento de tomar su beca que tenían que estar en clases de 8 a 10 al 100%, ¿verdad? Entonces, eso ya todos ustedes lo saben. Si usted llega de trabajar, digamos, Enriqueta acaba de llegar y llega con hambre o quiere un café, tómese su café, coma, no hay problema. Por mí no hay problema. Por eso tenemos la cámara abierta. Usted puede seguir comiendo. Dice, ah, está comiendo, entonces no va a molestar, pero está poniendo atención a la clase. ¿Ok? No hay problema. Ah, llegué cansado y necesito poner mi pijama porque me siento incómodo. Póngase su pijama. No hay problema, pero esté conectada en la clase. ¿Ok? A veces también van saliendo de su trabajo y quieren ir escuchando la clase y van manejando. Por mí no hay ningún problema que hagan eso. Lo único que si van manejando, por favor, no participen. No vayan abriendo su aplicación del teléfono. Pueden ir conectados, solo escuchando para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Okay? La asistencia no solamente se toma al estar presente en la clase, sino también a cumplir con la clase completa. Ya hemos tenido personas que solamente vienen los primeros 10 minutos y ya a las 8:20 se desconectan y ya pensaron que como ya pasamos asistencia, ya estuvo. No, eso no es asistencia, ¿verdad? También asistencia no significa solamente estar sentado ahí oyendo la clase, sino que va a participar también, ¿verdad? La asistencia se toma en 3 ocasiones, así como en las escuelitas, ¿verdad? Al inicio de la clase a las 8, a las 9 de la noche y 9:55, al final de la clase. 3 veces. Tiene que cumplir usted con las 3 veces, decir presente, present, I am here, como usted quiera. ¿Okay? Pero mencione también el hecho que yo lo pueda ver aquí en la cámara, no quiere, si usted, yo veo a Ramón, pero Ramón solo está ahí, Ramón, y Ramón no tuvo ganas de contestar, yo no le voy a poner asistencia, ¿okay? Aunque usted esté ahí, porque necesito que conteste siempre por cosas de auditoría. Las sesiones desde este día se van a seguir sesiones que son de 10 minutos al final de la clase. Comenzamos este día con la número 1 de la lista,
que sería Cristian Alexander Méndez Mejía. Okay. Por decir algo, Cristian dice, no, yo le entendí a la clase, ¿qué le voy a preguntar? No me quiero quedar, ¿ok? Si él no se quiere quedar, tiene que informarnos cuando yo pase lista al final, porque el hecho que él no se quede, no quiere decir alguien más puede aprovechar esos 10 minutos que le quedó alguna duda. ¿Ok? Entonces, si Cristian dice, no, no me voy a quedar, avísenos por el chat, hoy no me puedo quedar, ¿verdad? Y pues se puede quedar otra persona sin ningún problema. ¿Ok? Ahora, ¿entienden todo lo que les voy diciendo hasta el momento? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, se entiende. Ok. Sigamos. Ninguna duda. Muchas gracias. ¿Tareas y palos? ¿Manda? Una pregunta. Este, ¿sí? Yo me conecté hace poco. Este, no sé si la asistencia ya estuvo o... La asistencia ya la pasé. La voy a pasar hasta las 9 de la noche. Entonces, ahora vamos aquí con tareas y evaluaciones. Aquí les decía que la información no está actualizada con las fechas, no se puede abrir la otra PowerPoint, pero las fechas, ok, es necesario el 80% en promedio de tareas y evaluación. Nosotros tenemos una plataforma, ¿pudieron acceder todos a la plataforma de inglés corporativo? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Sí, en la sí. plataforma, ya les voy a enseñar después de esto, cómo vamos a trabajar en la plataforma, para que todos puedan hacer sus tareas, porque eso no es un, tal vez quiero hacer la tarea. No, tiene que completarla. Es uno de los requisitos para pasar al siguiente módulo. Ahora, estas tareas no se basan en el número. O sea, sí queremos un 80%, obviamente, hay que tener un estándar, ¿verdad? Pero si usted en la primera tarea se sacó 50, no quiere decir que la va a dejar en 50, quiere decir que va a ver el error que cometió y la va a volver a completar, ¿sí? Pero tiene que volverla a hacer. No puede ser, se saqué 50, hasta que Silvia me diga qué es lo que tengo que hacer, la voy a hacer. No, yo voy a sacarme 80, voy a repetir esa tarea las veces que sea necesario hasta yo lograr el puntaje requerido. ¿Ok? Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado en SAFOR semanalmente. Por favor, no esperen hasta que llegue el viernes en la noche para terminar sus actividades. Completen sus actividades para que ya el viernes ya estén libres y ya no tengan que hacer nada. ¿Por qué? Porque el viernes después de la clase yo tengo que enviar el informe de INSAFOR y el que se quedó, se quedó. ¿Okay? Así que traten de irlas completando. Yo voy a estar tratando de dar los temas gramaticales, ¿verdad? Antes, para que ustedes vayan adelantando sus actividades de clase. ¿Ok? Sus clases. ¿Javier tiene alguna pregunta? ¿Tiene su micrófono apagado? Sí, en mi caso yo no pude acceder a la plataforma. No sé... a qué se debió, pero la primera vez lo intenté, me dijo de que no estaba registrado mi correo y supuestamente me iban a mandar un enlace a mi correo, me dijeron después, pero nunca me llegó. Entonces lo que vamos a hacer. Le escribí a la persona que se está comunicando conmigo vía WhatsApp, pero igual no pude acceder a la plataforma. No hay problema. Lo que vamos a hacer, todos aquellos que no han podido acceder a la plataforma aún, van a enviar un mensaje al WhatsApp después de la clase o mañana en la mañana. Mire, soy fulanito de tal, no puedo acceder, porque así yo le envío directamente al jefe de los administradores técnicos para que ellos revisen porque ustedes no pudieron acceder. ¿Ok? Siempre va a ser por el grupo de WhatsApp que tenemos. ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? Sí. Excelente. Entonces eso es lo que vamos a hacer, Javier Alberto, usted ahí va a enviar su información para ver qué pasó, ok, y que usted pueda acceder. Bueno, okay. Ahora vamos a ver algo más. La fecha límite para terminar el examen, que vamos a tener dos exámenes, un midterm que es un parcial, ¿verdad? Y un examen final. Ahora, empezamos clase el lunes,
Este viernes no es el midterm, es el siguiente. Quiere decir que en vez de decir septiembre ahí, debe decir viernes 25, vamos a tener el midterm. Y el siguiente va a ser el 8, ¿ok? El final va a ser el 8. 25 y 8, vamos a estar haciendo nuestros exámenes finales. El 25 en la noche, usted tiene que enviar su midterm. ¿Okay? El 8 ya es el examen final, ya tiene que haberlo enviado el 8 para saber que si va a pasar o no va a pasar. ¿Ok? Y luego el manual puede ser descargado de la plataforma. Nos, en este caso, no se van a utilizar materiales como otros libros extras, sino que el material que vamos a usar del módulo, ¿verdad? Yo siempre traigo ejercicios que yo he creado con base en otros libros para que practiquemos y prácticamente practiquemos más de los ejercicios que están en la plataforma porque son bien cortitos, ¿verdad? Entonces, ya que son bien cortitos, vamos a ir haciendo un poquito extra de ejercicios que hemos elaborado. ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto? ¿No hay preguntas? No. No. Ok. Veamos. Lo último es el uso de la plataforma Zoom, ¿verdad? Siempre mantener nuestra cámara con el botón en silencio. Yo a veces lo apago para que los demás participen, pero si usted sabe que tiene mucho sonido atrás, es mejor cuando lo mantiene apagado. ¿Ok? Por ejemplo, Yanira, ahí se escuchó que alguien habló, entonces porque lo tiene encendido. Tiene que mantenerlo apagadito para que no se escuchen las privacidades de nuestro hogar. ¿Ok? A veces ahí están viendo Betty la Fea, y uno bien cabal y todo lo que están viendo, la cadena nacional, se escucha. Entonces es mejor apagarlo. O a veces sale uno ahí diciendo, pues, mira, hijo, no sé qué. Entonces, se oye. Entonces es mejor mantenerlo apagado, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a trabajar en equipos, en esos equipos solamente están ustedes. Yo voy y visito cada uno de los equipos, ¿ok? Entonces, en esos equipos ustedes pueden trabajar ustedes solitos, pueden utilizar el chat para compartir información entre su equipo, pueden escribir en el chat y los demás equipos no van a ver nada, solo los, digamos, está Jennifer, Juan, William y Evelyn, solo ellos cuatro van a ver esa información que está en el chat. ¿Okay? Ahora, cuando ustedes están en los equipos, hay un botón que dice ahí, ayuda. Entonces, cuando ustedes escriben ayuda, ese mensaje me cae directamente a mí solamente. Así, si yo estoy en un equipo, y digamos, solo estoy supervisando el equipo, ahí aburrida, me voy para donde ustedes directamente. Si yo estoy trabajando con el equipo que estoy y recibo su notificación, te voy a esperar un momentito para que yo llegue donde esté. ¿Ok? Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No. ¿No? Perfecto. No. Vamos a seguir entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Les voy a explicar en este momento el uso de la plataforma. Welcome. Un segundo que está aquí cargando, está agarrando la plataforma. ¿Pueden ver dónde dice principiante módulo 1? Sí. Sí. Okay, perfecto. Ahora, acá es donde ustedes van a ver la información suya, ¿verdad? Este es su módulo, el principiante módulo 1. Acá van a ver el progreso que han tenido como estudiantes. Si ustedes le dan aquí a ustedes, van a ver cómo han progresado en sus tareas. Les va a aparecer como un gráfico de barras, diciéndole que han hecho la tarea 1, la tarea 2, etc. En esta parte donde dice Students Manual, ustedes pueden descargar el manual.
Ustedes se van acá y el manual está por unidades. ¿Okay? Empezamos acá con la introducción, luego la unidad 1. Usted, okay, ahorita estamos en la unidad 1, voy a descargar solamente las 10 paginitas de la unidad 1, usted las descarga, las puede imprimir, las puede mantener digital, como a usted le guste. ¿Ok? Tenemos las 4 unidades que vamos a trabajar. Estos 3 no las tienen ustedes, solo yo. ¿Verdad? Vamos al curso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el curso? Ok, curso. Vamos a tener 4 secciones. Fíjense bien en esto, por favor, porque a veces nos da problemas y nos afligimos porque no tenemos nota, pero es por algo bien sencillo. Ustedes cuando tienen a las secciones, las 4 secciones, usted le da clic acá y le va a aparecer la unidad número 1. ¿Verdad? Lo mismo con la sección 2, 3 y 4. En la unidad número 1, acá le aparece videoconferencia 1, affirmative and negative statements. Acá va a aparecer el video mañana, alrededor de las 10 o las 11 de la mañana. Si usted dice, yo quiero ver la clase de nuevo, alguna parte específica de la clase, practicar un video, practicar vocabulario, voy a ver el video de la clase para repetir o ver qué es lo que dijo en la tarea, porque no me recuerdo. Usted puede acceder a la plataforma, va a ver el video, aquí van a estar las dos horas de clase grabadas y sin ningún problema. Si usted no ve el video acá, escriba al grupo de WhatsApp para decir, Silvia, el video no está, ¿ok? Gracias a Dios tenemos bastante grupos de inglés, entonces a veces se tarda un poquito, pero siempre va a estar subido al día siguiente, ¿ok? Si usted no lo puede ver acá, en el correo que ustedes recibieron, hay una playlist de YouTube, ¿verdad? Si se fijan en el correo que recibieron de inscripción, hay una playlist de YouTube. En esa playlist de YouTube, usted la va a darle clic y ahí también puede ver el video de la clase. Tiene 2 opciones. En la playlist de YouTube se va a subir a más tardar hoy, hasta que yo lo suba, no sé, 11 o 12 de la noche. Si usted lo quiere ver en la madrugada, véalo. No hay problema. Si quiere ver a las 5 de la mañana, vea lo que ahí va a estar. ¿Verdad? Pero en YouTube. Aquí en la plataforma ya tipo 10, 11 de la mañana, seguro está. Luego acá vamos a ir poniendo discusiones, 1 o 2 preguntitas a la semana acerca de lo que se hace. Por ejemplo, aquí add a post. ¿Verdad? Vamos a poner ahorita uno. Introduce yourself. Okay, answer the following questions. Responde las preguntas siguientes. Answer the following questions. Okay, number 1, what is your name? Vamos a hacerlo. What's your name? Okay, what's your name? What's your last name? And where are you from? Y van a decir la city, la ciudad. Okay? So we're gonna click on submit. Y cuando le doy clic aquí en submit, ustedes van a ver esas preguntitas y las pueden contestar. Okay? Solamente le dan clic aquí, ¿verdad? Y ya ustedes pueden responder las preguntitas que yo les acabo de hacer. Esa va a ser su primera tarea. Ya les voy a enseñar cómo contestarlas, así que no sé. Ahí, ya tienen una tarea. Miren qué rapidito se ponen las tareas acá. Luego, después de ver la videoconferencia, en esta parte dice tarea 1. Esas tareas ya están programadas. Hay 5 tareas por semana. Las tareas son con base en lo que vamos a ver durante la semana. No son tareas difíciles, son bien cortitas para que usted se dedique 10, 15 minutos a hacer esa tarea. ¿Ok? Si usted deja las 5 tareas para el final, para el día viernes, ya imagínese, 15 por 5 es un montón de tiempo. Es más de 1 o 2 horas quizás. ¿Okay? Entonces es mejor hacerlas de forma diaria. Ahora, cuando usted completa esta tarea, fíjense bien lo que yo voy a hacer.
En esta dice que yo tengo que escoger las respuestas. Entonces yo aquí le voy a dar así porque no sé cuál es la respuesta. No puse atención, entonces yo voy a escoger cualquiera. Ya tengo mis 5 respuestas acá. Le voy a dar aquí donde dice submit, ¿okay? Que es enviar. Si usted lo tiene en español, le va a decir enviar. Si no, va a decir submit. Si usted no le da clic ahí, no se va a enviar su tarea. Así de simple y sencillo. Tiene que darle clic en enviar. Usted le da clic en enviar y ya me va a aparecer a mí. ¿Okay? Miren, aquí dice ahorita 0 de 20 puntos. 0 de 20. Entonces, si yo le doy submit, me va a decir ahí, oh, Silvia, te equivocaste. Te equivocaste en 3. 8 de 20. Esa es mi nota ahorita. Ahí automáticamente ustedes ya saben cómo va. ¿Okay? Ya tienen 8 de 20. ¿Entienden lo que estoy haciendo hasta el momento? ¿Sí? Okay. Sí. Perfecto. Luego, al día siguiente, martes y así sucesivamente, ahí van teniendo todas las tareas hasta llegar al día 5. ¿Okay? En la sección 2 y la sección 4 es un poquito distinto, porque en la sección 2 hay 2 tareas. Aquí está el parcial, miren. El parcial tiene 4 ejercicios. Entonces, la semana 2 y la semana 4 son un poco más difíciles porque tienen examen. ¿Okay? El parcial tiene 4 ejercicios. Va a ser lo mismo con todos los ejercicios. Enviar, enviar, enviar. ¿Okay? ¿Se entiende lo que van a hacer? Sí. Si a usted el día del examen se le olvidó cómo es, pregunte. ¿Ok? Pregunte, pero no pregunte a las 11 de la noche. ¿Ok? Pregunte temprano, por favor. Ahí. Pregunte temprano. Ahora, ¿tienen alguna pregunta acerca de la plataforma? Está claro. ¿Está claro? Ok. Eso lo podemos hacer en cualquier momento o después de cada clase. Después de cada clase, al siguiente día, si usted quiere. No hay ningún inconveniente que usted lo pueda realizar. Con solo que lo realice. ¿No? Con solo que lo realice. Ahora, si en dado caso algún ejercicio le da error, que usted trató y trató y trató, y siempre le da error, siempre le sale mal, entonces lo que tiene que hacer usted es simplemente enviar una captura de pantalla de lo que le está pasando. ¿Ok? Mire, este ejercicio me da error. Envíeme la captura. Vemos qué pasa para que usted no tenga ningún problema. A veces hay errores, errores técnicos. Entonces, avísenos, así le podemos ayudar. Cosas que le tienen que poner atención a los ejercicios desde ya. Mayúsculas, capital letters. Okay. Mayúsculas, capital letters. Punctuation, puntuación. Y que es importante que pongan atención a la puntuación, a las letras mayúsculas. A veces en español escribimos como se nos da la gana, en inglés no. Tenemos que escribir bien para que nos entiendan. ¿Ok? So, with that being said, I'm going to start with my class. Vamos a comenzar con la clase. Right? No se olviden mantener su camarita abierta. Right? It's very, very important. You need to have your camera open. Tienen que mantener su cámara encendida, por favor. ¿Ok? So let me start here. I'm going to show you right now my computer. Okay, so our first class is called affirmative and negative statements. Okay, that's the name of our first class. Class number one, affirmative and negative statements. Beginner one, class one, right? So we're going to start with this small conversation. Right, we have 2 people are talking, right? 1, 2, okay? Tenemos 2 personas, 2 people are talking, right? The first person, ¿qué le pasó a esto? So the first person here, right? Letter A,
Ahí. Letter A, Juanita. Letter B, Charlie. Right? So we have Juanita and we have Charlie. Right? Two people speaking. Hello, what's your name? Hi, my name is Charlie. What's your name? My name is Juanita. Right? Very simple. Very, very simple. So we start here. Listen to the pronunciation, okay? Hello, what is your name? Hello, what is your name? Hello, what is your name? Hi, my name is. Hi, my name is. What is your name? My name is. Okay. Now, I would like to have two people. First one, Ramon. Okay, Ramon, can you be letter A? Rosa Wendy, can you be letter B? Hello, what is your name? Hi, my name is Wendy. My name is Ramon. But she didn't ask you. What? Ah, se le olvidó, Wendy, ¿verdad? Let's do it again, otra vez. Again. Hello, what is your name? Hi, my name is Wendy. What is your name? My name is Ramon. Okay, very good. Thank you so much. Right? Thank you so much. Now, so let's try here. Jennifer Lisette, your letter A. Okay. And William Paniagua, your letter B. Jennifer, William. Hello, what's your name? Hi, my name is William. What is your name? My name is Jennifer. Okay, very good. Now, repeat with me, everyone. Repeat. My name names. Is. My name is. Exactly. My it's different is. To say my name is. No. My name is. My name is. Exactly. Right. Very good. Thank you, Jennifer. Enriqueta, can you help me with letter A? Jose Antonio, letter B? Enriqueta, letter A? Jose Antonio, letter B? No se le escucha. Truco cuando no se escuchan en Zoom. Salgan y vuelvan a entrar. Okay. Salga y vuelve a entrar. Deslóguese de la sesión, Enriqueta. Salga y vuelve a entrar. Ok. Sofía, letter A. José Antonio, letter B. Sofía Hernández. Hello. What it? Repeat, please. Sofía, repeat. Hello, what's your name? Mm-hmm. Hi, my name is Antonio. What is your name? My name is Sofia. Okay, very good. Thank you so much. Now, things that will happen. Le va a dar miedo participar, okay? Eso es normal. Así que, o sea, si le da miedo participar, está bien. Si le da pena, también está bien, okay? Y recordémonos también que todos somos adultos, ¿verdad? Sí, todos somos adultos. Si hay algún menor de edad, está colado, pero todos somos adultos, entonces todos tenemos que respetar los errores de los demás, ¿ok? Nos vamos a ayudar, vamos a trabajar como equipo para irnos ayudando. Si José Antonio se recuerda la pronunciación cuando estamos trabajando en equipo,
y Stephanie no se recuerda, entonces José le va a ayudar de una forma cordial. Okay? Eso es lo que vamos a ir trabajando. No nos vamos a avanzar. So we have this conversation. Tenemos esta conversación. Vamos a seguir. Okay? No se olviden. Tomen capturas de pantalla de la información que les voy mostrando. Porque no todo, todo es del libro. Hay información que yo traigo acá para que sigamos practicando. Okay? Y vamos a tener conversation practice. Okay? We have this other conversation. It says here, Michael and Jennifer. Okay? Michael and Jennifer. Listen to me. Okay? Hello. My name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, one more time. Repito la conversación, pon atención a la pronunciación. Okay, pay attention to the pronunciation. Hello, my name is Michael Ora. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. Now, we're going to change the names here. So we have here first names, Jennifer and Michael, okay? Now let's see the last names, okay? What is Jennifer's last name? What is Jennifer's last name? Miller. Miller, Miller. Very good. Miller, very good. And what is Michael's last name? Ora. 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 Very good. Ora. Excellent. Very good. So we have Miller and Ora. So now what we are going to do is that we are going to change this conversation. Okay. So right now I have Sylvia and I have Andrea. Okay. Hello. My name is Sylvia Ramos. Hi. My name is Andrea Alas. It's nice to meet you, Andrea. Okay. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Alas. Okay. Do you understand the conversation? Let's practice. Evelyn, please practice with me, okay? Hello, my name is Sylvia Ramos. Hi, my name is Evelyn Gomez. It's nice to meet you, Evelyn. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Gomez. It's Gomez, very good. Thank you so much. Right, very good. So I'm going to have here two more people. You are going to do what Evelyn and I did, okay? Van a hacer lo mismo que Evelyn y yo hicimos. Vamos a cambiar la información de Jennifer y de Michael por la de nosotros. ¿Se entiende? Sí. Vamos a ver Elmer Alexander and Catherine Johara. ¿Estoy pronunciando bien? Si pronuncio mal su nombre, por favor me dicen también. Yes, Johara. Okay. Catherine. You start. Usted comienza. You start. Hello, my name is Johara Hernandez. Hi, my name is Elmer Alex, Elmer Resino. Nice to meet you, Elmer. Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Serrano. Excellent. Okay, very good. Thank you so much. Right, you see? Very easy, right? Very, very easy. Now, Javier Alberto, please, you are going to be Michael, you start, usted empieza, and we're going to have Yanira, okay? ¿Qué? ¿Por qué estoy aquí? Dios mío, me voy a salir.
Yo tenía una alumna que se desconectaba, fíjense, cuando le preguntaba. Y al ratito venía. No le desconecté. Ok. Javier and Janira. Start, please, Javier. Hello, my name is Javier Cortés. Hi, my name is Janira. It's nice to meet you, Janira. Nice to meet you. I am sorry. What is your last name again? It's Teche. Teche. Very good. Thank you so much. All right. So we have there the conversation. ¿Alguien más que quiera practicar? Conversación simple. Algo chiquito. Ya ven, prueba por la cual yo no pido voluntarios, porque si no nadie participa. Ah, ya ven. Now, we're going to continue here. Vamos a seguir porque no vamos a hacer solamente esta práctica. Esto es solamente para que, ok, estamos en la clase de inglés, right? We're in the English class. Let's continue. We're going to do this practice, okay? Look at this. We have, what's your name? Listen. What's your name? My name is. What's your name? My name is. What's your middle name? My middle name is. What's your middle name? My middle name is. What's your last name? My last name is. Okay. Ahora, veamos las respuestas. What's your name? My name is Sylvia. What's your middle name? My middle name is Maricela. What's your last name? My last name is Ramos. Very simple. Okay. So let's see. We're going to see Mr. Mendez. Mendez Mejia. Okay. What's your name? My name is Christian. What's your middle name? My middle name is Alexander. And what's your last name? My last name is Mendez. Nice to meet you, Mr. Mendez. When someone tells you nice to meet you, ¿qué vamos a decir? It's nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Muy bien. Very good. Vamos agarrando de todas las conversaciones un poquito para hacer algo más grande. Okay. Ahora, ¿para qué tenemos esta tabla? Vamos a utilizar esta tabla y tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Right. Tenemos 4 espacios para llenarlos de información. Ahorita, según mis cálculos, como veo la información aquí de cada uno de ustedes, vamos a ver una cosa. Sí, hay varios que son del mismo lugar de trabajo, hay como 3 o 4. Pero de ahí los demás no se conocen, right? So what we're gonna do is that we are going to work, right? Vamos a trabajar todos y vamos a trabajar en equipos, right? Para ir a preguntarnos esta información. Información básica. Para conocernos un poquito cada uno de nosotros. ¿Okay? Ahora, tenemos estas preguntas que son las más básicas de preguntar. Right? What's your name? What's your middle name? What's your last name? Eso es lo que llenamos acá. Otro tipo de preguntas que podemos hacer. Right? Que les vamos a ver después también, pero se lo voy a anotar. Right? How old are you? How old are you, Sylvia? I am 35 years old. Okay. I am 35 years old. Right? How old are you, Jose Antonio? I am 40 years old.
Okay, I am 40 years old. Very good. 40, 40, it's okay. How old are you, Marvin Diaz? I am 40 years old. 44? 44 years old. Okay, look at that. I am 44, right? 40? 44. Okay, 44 years old, right? And then we continue with the other numbers, right? Vamos a practicar. Yo sé que los números no los hemos visto. Y los vamos a ver aquí, creo yo. Pero vamos a ir viendo, ¿ok? De a poquito. So, ¿se entienden las cuatro preguntas que vamos a ir a trabajar, chiquitito? ¿Ok? Después vamos a ir agregando un poco más. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta de lo que van a ir a hacer? ¿Ok? Ahora, vamos a trabajar en equipos un poquito grandes porque van a ser de cuatro. Traten de hablar con sus compañeros, ¿okay? Para ir intercambiando información, empezarse a conocer. Porque si nadie se retira, sí van a seguir con el mismo grupo por un buen rato. So let's start. Vamos a comenzar. Antes de comenzar con la actividad, por favor, copien esta pregunta que puse en azul. Tomen una captura de pantalla, como ustedes gustan, por favor. Porque cuando empiece a pasar lista, esto se va a borrar. ¿Ya le tomaron? Ok, otra cosa. Si les pregunto y no me contestan, yo asumo que entendieron y yo voy a seguir dando mi clase. Ok, es mejor que contesten por si entienden o no entienden. Así yo sé si no han entendido, lo vuelvo a explicar. Y también, si alguien no entendió, le podemos volver a explicar sin ningún problema. Siempre y cuando haya estado en la clase. Hay unos que se van y no regresan y después quieren volver a explicar, no se puede. Ok, entonces... veamos acá la asistencia. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Edwin Ernesto Luna Valladares. Presente. Elmer Alexander Recino Serrano. Presente. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Present. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Presente. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Presente. Okay. Jennifer Lizeth Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. I'm here, teacher. Okay. Juan Carlos Lino Villacorta. I'm here. Catherine Yohara Hernández Hernández. Present. Marvin Díaz Vázquez. Present. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. Present. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Presente. Sofía Carolina Hernández Hernández. Sofía Carolina. Present. Stephanie Giselle Navarro González. I am here. ¿Ah? I am here. Okay. William Alexander Paniagua Menjivar. I am here. Yaniela Guadalupe Techa. Present. Javier Alberto Cortés. Present. Okay, perfect. So we have almost everyone here, right, for this class. Ahora, le voy a enviar una notificación. No es que había bastante tráfico y ya venía un poquito tarde. No entiendo. No entiendo, Gabriela. Ok, vamos a ver acá, right? Le voy a mandar en estos momentos, voy a hacer los equipos,
Okay. En cada uno de los equipos van a ir cuatro personas. Okay. Y todos deben participar. Vamos a estar en ese grupo por lo menos 5 o 10 minutos máximo. Ok. Por lo menos 5 minutos, máximo 10 minutos. A los 10 minutos ustedes van a recibir una notificación para que se regresen, para que empiecen a decir, ok, ya vamos terminando porque ya nos vamos a ir para la sala principal, que es esta. Okay. Todos van a recibir una notificación en la pantalla, le den clic en el botón de unirse si lo tienen en español, o join si lo tienen en inglés, para que se vayan a sus equipos. Ok, let's start. Vamos a practicar. Un poquito de todo. Permítanme acá. Los que tienen solamente un nombre y un apellido en Zoom, por favor, no se olviden que tienen que cambiar eso. Let's go. Vamos. Denle clic, por favor. Denle clic. Marvin Díaz, Cristian Alexander, por favor, únanse a su equipo. Marvin, Cristian. Sí. Ok. ¿Lo tienen? Yes. Sí. Yes. ¿Qué opinas, Antonio? Sí, está bien. ¿Quién tiene la paginita? ¿Alguno de ustedes ahora? I have. Ah, vaya. Okay. Pueden compartir. Se me olvidó decirles que lo pueden compartir la pantalla. Si usted está en la clase, puede darle ahí compartir abajo de su dispositivo. Dice compartir y puede compartir la imagen. Usted la tiene ahí. Okay. Usted la tiene en su... En mi phone. En su teléfono. Ok, envíela al grupo de WhatsApp. Ok. Oh, ¿no tiene WhatsApp en la compu? No. Ah, ok. No. Ni quiero, digo. ¿Qué más tiene la imagen? ¿Solo ella? Yo tengo la imagen, pero no hay cómo compartir. Vaya, váyase en su pantalla. Está aquí su pantalla. Abajo, en medio, dice compartir pantalla o share screen. Share screen. Vaya, sí. Dele clic ahí. Es... Sin miedo. Share. Ahí está. Mira, estamos viendo a Ramón Antonio España su información. Miren qué bonito. Ok. Ahora que usted ya compartió, ahí pueden ver todos sus compañeros lo que usted acaba de compartir. Les recomiendo pegar la imagen en cuando usted ya pueda, cuando ya la haya terminado. Pegue la imagen en Word para que vaya armando su propio portafolio de actividades. Para practicar después. Ok, see you guys. Lo veo en otro momento. Bye bye. Solo me quedo oyéndolos. Bye bye, voy a otro equipo. Si gustan, empezamos a practicar. Así okay. El primero. José and Jennifer. Okay. What is your name? My name is Jennifer. What is your middle name? Middle name is Lisette. What is your last name? My last name is Aquino. Last name. Okay. Last name. Name is.
Name is. Te puedo corregir esta parte. Sí. Pues así, solo así. My last name. Algo, my last name is. Creo que. My last name is. No, last. No. My last name is. My last name. Ok, ahora Ramón con. ¿Cuál es el nombre de la? Evelyn. Ah, Evelyn. Okay, what's your name? My name is Ramón. What's your middle name? My middle name is Antonio. What is your last name? My last name is Spanish. Spain. Okay. Okay, ahora vamos a invertir el papel. Ahora Jennifer, pregúntame a mí. What's your name? My name is Antonio. Mire, una pregunta. Yeah. Es que el Juan, your, yo digo Juan. Que ella lo pronuncia como shu. No, es your. Así que your. Ajá. Ajá. Your name. Pero es que escuchaba ella como que le decía sure, no es como. No, es your name. Algo así. Your name. What is your name? What is your name? What is your name? Yeah. Yeah. Lo que sucede es que cuando ella lo dice, ella une your name. No dice your name, sino que dice de una sola vez. Ajá. Tiene que haber un espacio ahí, es cierto. No, lo que pasa es que se contracta cuando se pronuncia, por eso ella lo contracta. Es cuando dice my last name. My last name. Entonces lo une. Pero como estamos aprendiendo, sí, se dice así. Pero cuando ella, usted lo escucha diferente, pero cuando ya lo vaya pronunciando mejor, se va a escuchar de esa manera. My name is William. What is your middle name? My middle name is Alexander. Sería como la segunda. What is your little name? Okay. Como su segundo nombre. Ajá. Your middle, nombre de medio. Middle. ¿Qué sería de tu segundo nombre? De ahí aparecía la otra pregunta que decía how old are you? Esa es la tercera. La otra era sí, como, what is your last name? Primero. Ese es el del apellido. Name. Sí, what is your name? Segundo, what is your middle name? Tercero, what is your last name? Y en la que yo me trabo, how old are you? Y esas son las cuatro. How old are you? How old are you? Okay, oiga. How old are you? Muy bien. Ahora, Ruth. How old are you? Muy bien. How old are you? Yes, that's right. Okay, los miro otro ratito, voy con otro equipo. Okay. Se unen las dos palabras, ¿verdad? How old are you? La de la edad. What? ¿Cómo se pronuncia? How old? How old?
Ahí está la profesora, a ver si pidamos la ayuda. Pero la... Por la otra, el segundo nombre. Tienen que decir, oiga, how old are you? En la pregunta del segundo nombre, no sé, se me olvidó cómo pronunciar. En la pregunta, middle name. Okay, gracias. Thank you so much. Entonces, si gusta, pregúntele a Marvin, Jennifer. Ajá, ya que regresó. Bueno, creo que sí, regresó Marvin. Bien, se me pasó un gran problema allí, no sé por qué. Sí, vale. Quedó congelado. Ajá. Le voy a preguntar. Vale. What's your name? My name is Marvin. What's your middle name? Vaya, ahí cuando ella me pregunta el segundo nombre, yo no tengo segundo nombre, solo tengo un nombre. ¿Qué se podría hacer? I don't have one. Solo digo, I don't have one. No tengo un apellido, no tengo un nombre. No tengo uno. I don't have one. Exacto. Muy bien. Ajá. I don't have what? Okay. What do you like? Nice. What do you mean? And I is Diaz. What are you? 40. ¿Cómo es este? I am 47. 47. I am 47 years old. Ahora la siguiente pareja que pregunte de nuevo. Tocaría a Marvin preguntarle a uno de nosotros para que también haga la pregunta. What's his name? ¿Quién está preguntando? No sé. ¿A quién de los dos? O sea, ¿sea aquí a Gabriela o...? Gabriela, what's your name? My name is Gabriela. Vaya, para preguntar el apellido si se me olvida, ahorita aquí no lo anoté, en la captura de pantalla se me perdieron. Para... El segundo nombre sería, what's your middle name? What's your middle name? Uh-huh. What's your middle name? Yo le voy a contestar, my middle name is Abigail. Abigail. What lads? Sería el segundo, ¿verdad? What you lads middle? El segundo es, what's your middle name? ¿Cuál es tu segundo? What's your middle name? My middle name is Abigail. Abigail, pero para preguntar el apellido sería last, ¿verdad? No. Last name. What's your last name? My last name is Aleman. How old are you? I'm 26 years old. Okay.
Ahora le toca a la compañera preguntarle a Elmer. What's your name? My name is Elmer. What's your middle name? My middle name is Alexander. What is your last name? My last name is Serrano. How old are you? I am 23 year old. Ahora, bueno, no sé quién de a los que les cueste, no sé si, bueno, a todos nos cuesta, pero ajá. A todos nos cuesta. Pero para los que seguir practicando. No se preocupe, vamos a seguir practicando. Porque, para decir el segundo nombre, esa palabra como middle name. Siento que esa es la que nos cuesta. Sí. Pero es que, ¿cómo se hace la unión? O si usted nos puede explicar cómo va el sonido fonético, porque esa es la que nos cuesta. La pronunciación, claro, sí. El sonido fonético es otra cosa. Middle. Se lo van a decir. Middle. What's your middle name? Okay. Vamos a decir así. Listen. What's your middle name? What's your middle name? Middle. What's middle? Your middle name. Middle name. Abigail. Name. Cuando decimos name, vamos a cerrar aquí los labios, Abigail. Name. Name, exacto, así como está haciendo ahorita. Name, exacto, Gabriela, muy bien. Gracias, Elmer. Ahora, vamos a ir a practicar con los demás, ¿ok? Vamos a cerrar todos los lecciones. Vámonos. No se olviden mañana de poner su nombre completo. Por favor, no se olviden. Ok, vamos a comenzar. I would like to start with... Yo voy a mencionar un nombre y esa persona escoge a alguien con quien ya trabajó para que se sientan cómodos. Ok, so I would like to start with Javier Alberto. Yanira Teixe. Okay, very good. So let's start. ¿Quién pregunta? Hi. ¿Quién responde? Uh-huh. Hi. Yo pregunto. Okay. Hi, what is your name? Hi, my name is Yanira. Nice to meet you. What is your middle name? Nice to meet you too. My name is my little is Guadalupe. What is your last name? My last word is Teixe. How old are you? Los 29 años. 29. Okay, 29 years. Your question. Hello, what is your name? My name is Javier. Nice to meet you, Javier. Nice to meet you too. What is your middle name? My middle name is Alberto. What is
What is your last name? My last name is Cortez. For are you? I am 31 years old. Okay. Okay. Very good. Thank you so much. Now I would like to listen to, vamos a ver, ¿quién no le conozco la voz todavía? Gabriel Arevalo. Ya, trague, porque va a participar. And Juan Carlos Lino. Ah, no. Jennifer, ¿con quién participó usted en su equipo? Ernesto, Sofía y Juan. Ok, Ernesto Valladares. ¿Vamos? Ok. What's your name? My name is Edwin. Edwin, what is your middle name? My middle is Ernesto. What is your last name? My last name is Luna. Who old are you? I am 22 years old. Okay, very good. Thank you so much. Right, thank you, Jennifer. Thank you, Ernesto. Right, I would like to listen to, I haven't heard the voice of Stephanie Giselle. Okay, and Jennifer Abigail. Así lo voy a poner porque no lo he escuchado. Okay, Stephanie and Jennifer. Usted pregunta, Stephanie, Jennifer, usted contesta. Okay. What's your name? My name is Jennifer. What's your middle name? My middle name is Abigail. What's your last name? My last name is Martinez. How are you? I am 25 years old. Ahora yo le pregunto a usted, ¿verdad? What's your name? My name is Stephanie. What's your middle name? My middle name is Giselle. What's your last name? My last name is Navarro. Continue. No worries. Usted siga. How are you? I am 23 years old. Okay. Very good. Thank you so much. Right. So we have there one of the most difficult questions is, how old are you? Okay. Vamos a hacer aquí. Vamos, cuando estamos aprendiendo inglés desde el inicio, vamos a exagerar. Okay. Todas las pronunciaciones las vamos a exagerar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de pronunciaciones. Entonces, es muy difícil que ustedes me entiendan si yo les digo, how old are you? Right. Ustedes oyen cómo lo digo. How old are you? Aquí yo les diga, how old are you? Okay. Tenemos que exagerar para hacerlo. Entonces, how. Ayer dijimos, who old are you? Está bien, porque es el primer día, no se preocupen. Right. Si hayamos avanzado diciendo, who old are you? Ya nos preocupamos. Right. How old are you? Right. Now, we're going to continue here. Right. Después de ese ejercicio, vamos a ver un poquito de vocabulario que lo vamos a utilizar para la práctica del verbo to be. Ok. Veamos. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a adelantar. ¿Pueden ver la pantalla en blanco? Yes. Can you see the whiteboard? Yes. Yes. Okay. Yes. En el chat yo le voy a estar poniendo vocabulario, ¿ok? Que yo utilizo.
y que necesito que vayan practicando también. Can you see the whiteboard? ¿Pueden ver la pizarra? Yes. Okay, can you see the whiteboard? Right. Now, in the whiteboard, we're going to see the verb be. Okay, el verbo to be. Okay, simply, sencillito, ¿verdad? The verb be. Now, with the verb be, we're going to start with affirmative statements. Okay, affirmative statements. Or affirmative sentences. Sentences. Right. Please open chat. Yes. Okay. Now, with the affirmative sentences, vamos a comenzar con las oraciones afirmativas del verbo to be. Y esta estructura, chicos y chicas, es la estructura que vamos a utilizar en todas las oraciones, desde básico hasta avanzado, para crear una oración en inglés. ¿Cuál es esa? Subject plus verb plus complement. ¿Okay? Subject, verb, complement. Eso es lo que utilizamos para crear oraciones afirmativas para el verbo to be. ¿Okay? Subject, verb, complement. ¿Se entiende hasta el momento? ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el verbo to be? El verbo to be tiene tres conjugaciones. ¿Okay? Vamos a tener aquí verb be, right? Verb be. And it has three conjugations. Vamos a utilizar acá. ¿Y cuáles son esas conjugaciones? Las conjugaciones que va a utilizar el verbo to be son is, right, are, and am. Estas son las tres conjugaciones que utiliza. ¿Okay? Estamos hablando del simple present. Okay? Simple present con el verbo to be. Okay? Is, are, am. Okay? Están, aquí están, y aquí están. Okay? Ahora, vamos a utilizar esos tres para hacer nuestras oraciones con el verbo to be. ¿Qué más vamos a necesitar aparte del verbo? Vamos a necesitar los sujetos, okay? And for the subjects, we're going to use subject pronouns. Vamos a, para aprender nosotros la estructura, vamos a utilizar los subject pronouns. O sea, los pronombres que van a funcionar como sujeto, okay? With the subject pronouns, okay, we are going to have three types, okay? Three types of subject pronouns. We are going to have here, right, subject pronouns, I, right, I, you, we, and they, okay? And we're going to have he, she, it. These are the two types of pronouns that we are going to use in English, okay? Estos son los dos grupos de pronouns que vamos a utilizar en inglés. Por el momento. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Yes? Okay, very well. Miren acá. Yeah. Right? This is what we're gonna do, right? So, si voy muy rápido, please let me know. Okay, we have these three. Right. So we're gonna put them here, right? Now that we have this structure, ya sabemos que eso es lo que vamos a utilizar, right, para crear las oraciones. So we're gonna start with here. The first one is I. With I, right, I am going to use the conjugation am, okay? For example, in my case, I am a teacher. Right? I am a teacher. Right? Esa es una oración positiva. I am a teacher. Subject, right?
subject, verb be, complement. Okay. Now, ¿entendemos esa primera oración? I am a teacher. Simple, right? ¿Me entendemos? Sí. Yes. Perfect. Now, we're going to go with plurals, okay? Plurals. With the plurals, I'm going to have you. Sorry. You. We. And we're going to have they. Right? You, we, and they. Si me ven que tengo algún errorcito, me avisan, ¿ok? A veces se van los errores de ortografía. For you, we, and they, we are going to use the conjugation are. ¿Ok? So, this is going to help me for the three of them. You are, we are, they are. Right? You are, we are, they are. That's the conjugation. So, I can say, you are students, right? You are students, period. We are at home. Estamos en la casa. We are at home. They are doctors. ¿Entienden acá los ejemplos? Yes. We are students, we are at home, yes. They are doctors. Pero falta algo, miren acá. El you, right, you is going to be used for singular or for plurals, okay? I can say, for example, here, you, right? This is plural. You are students. Or I can also say, you are a student. This is singular. Okay. Now, for example, I'm talking to Sofía Hernández, right? Sofía, you are a student, right? Estoy hablando directamente con una persona. Right? When you're having a conversation face to face, you are a student. Gabriela, you are intelligent, right? You, solamente yo y la persona con la que estoy hablando, right? But sometimes we actually use, or we talk to everyone. Oh, you, all of you, you, and you. You are my students. Ustedes son mis estudiantes. So, vamos a utilizar you with plurals and with singulars. ¿Se entiende? Siempre la conjugación va a ser la misma, aunque sea uno o sean dos. Singular, one. Singular, one. Plural, more than one, más que uno. ¿Se entiende que es un singular y que es un plural? Do you understand what is a singular and plural? Eso tienen que recordárselo de aquí hasta que terminemos el nivel 3 o 4. Singular and plural, singular and plural. ¿Ok? Now, let's continue. We have there, you, we, and they, right? Now, let's continue with here. He, she, and it, right? With he, she, and it, our subject is, our verb conjugation is going to be it. Right? Is. So we can say here, for example, he is my brother. He is my brother. She is my friend. She is my friend. Okay? She's my friend. Very good. She is my friend. Now, it is for animals or things, okay? Or babies, okay? It se va a utilizar para animales, para cosas,
o para bebés. Cuando tienen un bebé, right? Dice, oh, what is that? It's a baby. Okay, it's a baby. Así decimos, no decimos, he is a baby, she is a baby. No, it's a baby. Porque ni tienen nombre los niños cuando acaban de nacer. Right? Es un bebé. It's a baby. But here we're going to put it here. It is my, it is a cat. It is a cat. Right? So, what are we doing here? We're going to divide, right, the different options that we're going to use. I am a teacher. Right? I am a teacher. Then we're going to have number two, right? Plurals and singulars with conjugation are, you are, we are, they are, right? And then the singulars, right? The singulars here with he, she, and it, right? Do you have a question about these examples? ¿Tienen preguntas acerca de esos ejemplos? No, en el curso. ¿Ah? ¿No? ¿Yes? ¿Y alguien tiene preguntas? Dígalas. Yo había visto que al sujeto you a veces le ponen la R al final, pero no sé si aplica. En ese caso ya no es sujeto. En ese caso ya es un adjetivo posesivo. Your name is Jennifer. Entonces ahí es your name sería el sujeto. Your name. Y es compatible con el subject pronoun it. No you. Ese es un possessive adjective, adjetivo posesivo, que lo vamos a ver la tercera semana, con la fase 2, no me acuerdo. ¿Ok? ¿Se entiende? Gracias por su pregunta, Jennifer. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, ¿nadie tiene preguntas? Qué chivo, right? We have this. Now, we are going to do right now, after the positives, right, that we have, we need, these are affirmatives, we need to write the negatives, right? We need to put here the negatives. So, what is the big difference for negatives? Aquí tenemos la estructura de affirmatives, right? So, what would be the structure for negative statements? Negative sentences, right? Negative sentences. Now, if we put here negative sentences, I'm gonna put them here, right? Miren lo que voy a hacer, pongan atención. Voy a agarrar acá esta estructura, I'm gonna copy it, la voy a copiar, la voy a pegar acá, negative sentences. Lo único que yo debo de hacer para hacer una oración negativa es que después del verbo, right, after the verb, I'm going to write the word not plus complement. Okay? Lo único que estoy haciendo es agregar la palabra not después del verbo. Okay? Eso es todo. Then I will have my negative sentence. Right? I will have my negative sentence. And how do I do that? ¿Cómo hacemos eso? Right? How do I do that? Si tengo mi oración negativa, ya tengo aquí, you, dice, I am a teacher. How would you write a negative for that? ¿Cómo escribirían el negativo de you are a teacher? I am not a teacher. I am not a teacher. Exactly. Very good. I am not a teacher. Right? That's all. That's all we're gonna do. And what about you are students? What is the negative for you are students? You are not a student. You are not a student. Very good. Lo único que vamos a hacer es que
A las afirmativas le agregamos la palabra not para hacer nuestras oraciones negativas. Fácil, ¿verdad? Ruth, si yo digo Ruth is my sister, ¿listen? Ruth is my sister. How do I make that sentence into negative? What is the negative form? Ruth is my sister. Ruth is my sister, affirmative. What is Ruth the negative? Is Ruth is not my sister. Okay, very good. Ruth is not my sister. Now, let's see here. It is my cell phone. Negative. It is my cell phone. It is not my cell phone. It is not my cell phone. Right? It is not my cell phone. Yanira is in her house. Yanira is in her house. What is the negative? Yanira is in her house. Okay. Yanira is not in her house. Right? It's not in her house. Ahora, con ese comentario de Evelyn, muchas gracias, Evelyn. Right? Vamos a ver algo. Tenemos estas oraciones. Vamos a escribir aquí los ejemplos rapidito. Right? I'm going to put them in red. Right? I am not a teacher. Right? You are not a student. Y vamos a poner uno del negativo, el singular. He is not my brother. Uno de cada uno para que nos recordemos cómo lo vamos a escribir. He is not my brother. Right? That would be the negative sentences. Ahora, con el comentario de Evelyn, me voy a la forma en la cual lo vamos a hacer. Estas negativas tienen que ir contractadas, ¿sabían ustedes? O sea, todavía decimos, si yo digo, I am not a teacher, yo lo puedo hacer desde el long form, I am not a teacher, then contract it. I'm not a teacher. Hacemos más corto en cuanto a pronunciación. ¿Okay? Ahora, estas contracciones se utilizan cuando hablamos. Si usted, estamos aprendiendo inglés para el trabajo. Si usted va a escribir un correo electrónico formal, si es un correo electrónico normal de trabajador a trabajador, pues no hay problema. Si es un correo electrónico para su jefe, si es un correo electrónico, una carta que va a enviar, etcétera, tiene que utilizar la forma larga. ¿Okay? Si va a hablar con, yo estoy en el trabajo, estoy con Stephanie, Stephanie, you're my friend, you're my friend. Vamos a hacer contractado. De lo contrario, no. Vamos a ver contractions. ¿Okay? Contracted form. Uy, ya es noche. ¿Ok? Contracted forms. ¿Ok? Formas contractadas. Me avisan si tienen preguntas, por favor. Contracted forms. Okay. Affirmatives. You are not the student, no está mal escrito, creo. ¿Cómo? You are not the student. Student. Ah, ok. It's students. Thank you very much. ¿Se ven? Ok. Es. A mí se me atraviesan las letras, a veces las escribo así, una delante de la otra. No es que yo quiera, así se me va. Avisen. ¿Ok? Contracted forms. Affirmatives. Vamos a ver cómo vamos a contractar los afirmativos. ¿Ok? Miren bien. Si yo tengo acá, I am, right? I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Okay. Todas estas tienen su forma de estar contractadas. Okay. ¿Cuál va a ser cada una de esas formas? We're going to put them here. And we're going to say, estas afirmativas. Okay.
La pronunciación cambia también. Am. Your. Where. There. Right? Am, your, where, there. Right? His. She's. It's. Right? So I can say, I'm a teacher. Your students, we're at home. They are doctors. He's my brother. He's my friend. It's a cat. Okay? That's what we do with affirmatives. ¿Se entiende? ¿Se entienden las contracciones afirmativas? Yes. Okay. Voy a encerrarlas aquí en este cuadrito bonito. Right? And then let's do... Una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? ¿En qué caso dijo que se iban a ocupar los... las contracciones? Ajá. You're going to use it en cualquier momento que usted quiera hablar inglés. No hay problema. Lo único que se utilizan las formas largas, que son estas, cuando usted está haciendo un trabajo formal. ¿Okay? Para su jefe, alguna carta... No, tratamos de evitar en la forma escrita esas contracciones. Cuando hablamos es que los utilizamos. Porque son más comunes. Muy buena pregunta, muchas gracias. Now, let's go with the negatives. Okay? Piense que los negatives, they have three ways of saying a negative. Okay? Negatives. Let's go. With the negatives, I have, I am not, piense que ahorita me están dando ganas de, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Okay? I have three different forms here. Tengo tres, tengo todos los negativos acá de cada una de estos. Right? So, what am I gonna do? I'm gonna put here decontracted. Para las contracciones, I have. Okay, the first one is para am, solamente vamos a tener uno. Am not. Ahí muere. Esto no tiene otro. Okay, I'm not. For you're not, we're gonna use you. You're not. Okay. We are not. ¿Cuál creen que es el siguiente? Para they are not, ¿cuál sería la contracción? They are not. They are not, exactly. Para he is not. He's not. He's not, okay, he's not. She's not. She's not. She's not, okay. And it is not. It's not. It's not. Super fast, right? Super fast. That would be number one. Right. Then I'm going to have this, right? And I'm going to make a second one. Voy a hacer otra forma de hacer negativos contractados. Okay. Look at that. Para I'm not is the same. Right. No hay otra tercera. Para you are not, we can say you. You aren't. You aren't. Thank you. You aren't. Right. Listen. No vamos a decir, you aren't, no, you aren't, you aren't. Esa E la vamos a tratar de no pronunciarla, okay? Porque cuando decimos you are, no decimos you are, right? Decimos are, entonces you aren't,
Now, ¿cómo sería la siguiente here, Gabriela? We're not. Gabriela Alemán. La segunda sería we. No sé si me escucha. Sí. Sí. We aren't. We are not. We aren't. Okay. We aren't. We aren't. And they are not. Continúe. They aren't. They aren't. Okay. They aren't. Muy bien. Para los singulares, Evelyn. Dime los singulares. ¿Cómo cree usted que irían? ¿Ah? He isn't. No, he isn't. He is not. He isn't. She's not. She isn't. She isn't. And it is not. It isn't. It isn't. Okay. Muy bien. Right. Then we have for the negatives. Recuérdense, para los negativos. Right. For the negatives. We're going to have three different ways. Ahí tenemos tres formas de decir los negativos. Right? Three different forms. Right? Una es la forma larga, right? Y las otras son las formas contractadas. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? No. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. 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 Ok, ahora, what we're gonna do, déjenme poner esta información aquí, right? Vamos a guardar esta pantallita para enviar al chat de WhatsApp. Okay. Miren la pantalla, por favor. Cualquiera que tenga algún inconveniente, alguna pregunta, no entienda algo, por favor, díganme. Así podemos ir viendo para volver a explicar. O alguna palabra, pronunciación, definición que no entienda, también puede preguntar. A ver. Acabo de enviar esta pantalla con la clase al chat de WhatsApp. Por favor, vean si lo pueden descargar. Sí, se puede descargar. Ok, perfecto. Sí, ya está. Excelente. Entonces, eso quiere decir que en la clase tratemos de poner atención lo más que podamos. ¿Ok? Porque esta información o le toman captura de pantalla o yo se las envío lo más fácil posible. So, we're going to go here. Let's go back to the book. I need you to go to the book. ¿Pueden ver el libro? Yes. Yes. Okay. So yes. In the book, yes. Mañana vamos a ver ese vocabulario. Está super fácil. No hay problema. Right? But here we have the use of verb be with singular statements, and we have some examples, right? In affirmatives and the negatives. Okay? Affirmatives and negatives. So I would like you to please help me out antes que nos vayamos. Right? Let us practice pronunciation. Vamos a practicar pronunciación. Yo voy a leer las oraciones. Okay, y ustedes con su micrófono apagado, por favor, repitan. Digo con su micrófono apagado, si no nos vamos a ir como que estamos en algún novenario. Okay, entonces mejor con micrófonito apagado. So, let's start. I am going to read. You repeat. Okay, practice your pronunciation. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. Your secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Okay. Let's go with the negatives. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer.
She's not a floor manager. She's not a floor manager. Okay. Can you please help me with this part? Jennifer Abigail. This part, Sofía Hernández. Okay, Jennifer, tenemos un minuto. I am not a dear. You are secretary. He is an energy. Engineer. Engineer. She is a full manager. Very good. Now, Sofía. I am Natalie. No, I'm Natalie. I'm Natalie. Natalie. You are a secretary. Okay. Usted me está leyendo como la forma completa. Tiene que hacerlo contactado. You're a secretary. You're secretary. He no. No dice he is ahí. Ahí dice he's an engineer. He's an engineer. Okay. Yeah. She's. No, no dice she's. Dice she's a floor manager. She's a floor manager. Okay. Very good. Yeah. Nosotros sabemos que aquí dice you are, he is, and she is, right? Pero nuestra pronunciación tiene que cambiar completamente. Okay. Porque eso se trata, que utilicemos las contracciones para poder ir participando, ir mejorando, mejor dicho. Ok, vamos a seguir mañana con los negative statements y los ejercicios que quedan pendientes. Right? Voy a pasar asistencia la última vez. So we can go. Ok. Let's start here. Cristian Alexander Méndez Mejía. Present, Miss. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Enriqueta Cecilia Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemos. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. I'm here. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Presente. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Presente. Jennifer Lisset Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Catherine, I'm here. Catherine Yohara Hernández Hernández. Present. Marvin Díaz Vázquez. Present. Ramón Antonio España Minero. Ramón Antonio España Minero. Rosa Wendy Portillo Peña. Present. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. Present. William Alexander Paniagua Mejiva. I'm here. Yanira Guadalupe Teche. Present. Javier Alberto Cortés. Present. ¿Olvidé mencionar a alguien? ¿Lo mencioné a todos? Ok, perfecto. Ahora, recuérdense, ir a trabajar en la plataforma, right? El ejercicio que está ahí, después de lo que acabamos de ver, van a decir, ay, qué chiste este ejercicio. Súper fácil, right? Recuérdense que hay que practicar. Hagan preguntas cuando tienen que hacer preguntas. Mi cara es así enojada, así va a ser toda la vida, así que no se preocupen, no es que esté enojada, así es. Mi tono de voz es igual, así que, ¿verdad? Ustedes pregunten. Elmer, ¿cuál es su pregunta? Yo me conecté a la computadora, pero puedo hacer los ejercicios desde el celular o ¿sí? Directamente. Hay una aplicación, de hecho, si usted se va al Play Store, no sé si está en la de iPhone, pero en la de Android sí. Ah, no, sí. En la dos están. Pueden descargar la aplicación con Inglés Corporativo El Salvador y les va a aparecer la aplicación para que puedan entrar y hacer los ejercicios de ella. Ok, chico. Gracias. Sí, correcto. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? Ok. Nos vemos mañana a las 8 en punto. Su asistencia se toma por minutos. Así que recuerden entrar a tiempo. Hoy solo como 5 entraron antes de las 8. Traten de entrar
a las 8 punto, lo más tarde. Okay. See you guys, have a beautiful night. Este día me tengo que quedarme con Christian Alexander, es el número 1 de la lista. Christian Alexander Méndez Mejía. Los demás, nos vemos mañana. Bye. Bye bye. See you later. Bye. Bye bye. See you later. Bye bye. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good night. Have a good night. Hello, Christian. Hello. Hello. Bye, Miss. Los demás. Desconectémonos. Ya son las 10. Bye bye. See ya. Bye. Jennifer. Goodbye. Hola. 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 Quería hacerle una pregunta. En el chat que tenemos de WhatsApp, ¿le puedo hacer una pregunta ahí? Claro que sí. Directamente. Va, ahorita le voy a escribir. Okay. Gracias. Perfecto. Ok. Cristian, dígame. ¿Tiene alguna pregunta acerca de la clase? ¿Algún comentario? ¿Algo que no haya entendido para ayudar? Por el momento... Creo que todo está bien, solo había una parte que por aquí la había notado. En las donde son las negative sentence, habían tres formas de decirles. De decirles, ajá. Sí, es correcto. En las formas negativas, como nos piden que primero seamos la forma larga, ¿verdad? ¿Puede ver la pantalla? Sí. Ok. Primero utilizamos las formas negativas largas, que sería esta, right? I am not. Pero también tenemos estas otras dos formas. En cuanto a significado, no hay ninguna diferencia entre ellas. Lo que sí hay diferencia es en la pronunciación, pero de ahí todo lo demás que prácticamente significa lo mismo. Sí. No hay ninguna diferencia, pero sí, hay tres formas en las que se puede decir la oración negativa, negativa, negativa. Ah, sí, con respecto a la pregunta de que le hacía sobre en qué momento se iba a usar sería las palabras cortas, digamos. O sea que solo sería en el caso de que fuera formalmente que se escribirían las oraciones largas. Sí, esto se utiliza de forma, cuando estamos haciendo un documento formal, como les decía, un memorándum, una carta, un correo electrónico formal, un resumen de nuestro correo, de nuestro currículum, utilizamos esto. ¿Okay? O sea que sí estaría mal escribirlo con la forma más corta. Cuando es... Le van a entender, el significado le van a entender, pero no es formal. Esto es de uso diario. No es informal tampoco, es de uso diario. Es lo que utilizamos cuando estamos hablando. Lo que usted va a utilizar con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de clase. Esa es la forma que usted debe utilizar, porque es la con la que van a hablar o con la que hablan las personas americanas. Ah, solamente es la duda que tenía. ¿Seguro? Perdón, sí. Ah, sí. Ok. Perfecto, entonces, Cristian, quedamos a la orden entonces y nos vemos mañana a las 8. Pasa una linda noche. Está bien, Miss. Good night. Igual, bye bye.